Nombre moderno a la celebración del segundo centenario del comienzo de las excavaciones de Herculano. Su entrada se encuentra en la Gran Vía del Decumano Máximo, por lo que se convierte en la residencia de mayor importancia. Una vez pasado el vestíbulo, llegamos a un gran atrio decorado con un hermoso pavimento de mosaico, en cuyo centro se encuentra un estanque realizado en mármol, utilizado como impluvio. Entre las habitaciones que asoman a este atrio, destacamos las alas, dos habitaciones utilizadas como armarios, de las cuales la de la derecha todavía conserva la cerradura original de madera, totalmente carbonizada. En la parte posterior del atrio se encuentra la sala llamada Tablinum, donde el propietario recibía a sus huéspedes o gestionaba sus negocios. La decoración está compuesta por dos cuadrados con escenas de Los amores de Marte y Venus y Dédalo y Pasífae, flanqueados por medallones con retratos de sátiros y bacantes. Un pasillo por la parte derecha conduce al peristilo, aunque actualmente no es accesible. Una curiosidad: en una pequeña habitación en el piso superior se encontró un hueco en la pared que en el momento de la excavación se interpretó como una cruz cristiana, pero que hoy se identifica como el simple rastro de una estantería de madera que dejó su huella en el yeso antiguo.
you talk to me. It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get this. Era la calle más importante y más grande de Herculano, pavimentada de forma sencilla, equipada a los dos lados de aceras anchas. Se prohibió el tránsito de vehículos debido a la presencia de piedras. La calle era el espacio donde se desarrollaba la vida comercial de la ciudad, tanto la de los mercados periódicos como la cotidiana, documentada por la presencia de un buen número de tiendas que se asomaban con sus mostradores de ventas a ambos lados de la calle. Las extremidades de la arteria viaria están constituidas al este por una sala rectangular conectada a la palestra y al oeste por el monumental arco cuadrifronte en ladrillos que caracterizaba la entrada al área forense de la ciudad. Fue erigido en el 48 después de Cristo y fue la entrada al gran edificio erróneamente conocido como la Basílica. El arco, en la parte interior de la bóveda, presenta revestimientos de yeso blanco y decoraciones de estuco con un patrón artesonado, dentro del cual vemos motivos figurativos como rosetas, rombos y personajes en el contexto pastoral. El arco marcó el acceso a una gran plaza porticada que se identificaba como el Augusteum, un gran espacio pavimentado en mármol destinado al culto imperial, del cual fueron extraídas, durante las excavaciones del siglo XVIII, numerosas estatuas y pinturas que ahora se exhiben en el Museo Arqueológico de Nápoles. Sunrise 4 a.m. You say get in the car, we can run away. I hardly even knew you.
Going like da, da, da.